Eres una mujer increíble. De verdad, admiro la manera en que has agarrado una experiencia traumática y la has convertido en algo para poder ayudar a los demás. En serio, te admiro un montón. No es para tanto tampoco. Lo es, y bastante. ¿Y tú? Si pudieras escoger cualquier cosa en esta vida, ¿qué harías? Bueno, ahorita la idea es estudiar comunicaciones. Sabes que mis papás insistieron que tengo que entrar a la universidad sí o sí. Pero, si tuviera que dedicarme a lo que me encanta, me dedicaría al malabarismo y al circo. ¿En serio? Sí. ¡Uy! ¡Puedo creerlo! O sea, que tú y él no, ya... No, estamos saliendo. Es diferente. Ay, no. Igual. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta felicidad? Abuela. Mamá, tu nieta va a ser parte de la familia Luna Victoria. No. Sí. Está saliendo con el nieto de Ezequiel Luna Victoria. ¿El de las minas? ¡Sí! ¡Ay! Por fin alguien con clase. No puedo creerlo. Debe estar feliz que no esté con Marco, ¿no, abuela? Entonces, ¿sí te quieres dedicar al malabarismo de manera profesional, digamos? Sí, totalmente. Es que me encanta. Me parece increíble. Es genial. De verdad, o sea, cuando yo era chico fui al circo por primera vez y recuerdo haber visto a los artistas, malabaristas, trapecistas y el brillo de la gente en la cara. Que no tengo más que darte. El tiempo se nos pasó. Ya no siento la caricia. Bueno, yo creo que es mejor para los dos, ¿no, Camilita? Sí, hijita. Solamente estamos felices de que hayas encontrado a alguien especial con quien, no sé, salir un tiempo. Así es, amor. Además, tú sabes perfectamente que yo quiero lo mejor para ti. Hijita, ¿por qué no lo invitas a cenar mañana? ¿Qué? No. ¿Por qué no? Porque, mamá, recién estamos saliendo. No es nada serio. Así que el profe y la Camila, ¿no? Así es. ¿Quieres chancarlo? No, para nada. Mejor, causa, mejor, porque el profe se ve asadazo. Fácil te parte y vas. No, yo te quiero por más rato acá. A bien, si te mandas, avísame, cuenta conmigo, ¿no? Te lo agradezco. No, de nada. Para eso somos causa. Somos los mejores amigos, los mejores socios. Y tú tranquilo, que jamás me voy a hacer pata de Leonardo. Ni yo, ni la Bibi. Nosotros somos una unidad de pensamiento y de acción. Ay, hija, por favor. No, malo por mi hijita. No creo que no pueda, aparte. Bueno, pero eso no lo sabes. ¿Por qué entonces no lo llamas y le preguntas? Claro, llámale y pregúntale. Hazlo por mí, por favor. Yo hace tiempo que no sé nada de Ezequiel. Me va a encantar saber de su vida. Hay algo que no me gusta de él. ¿Qué cosa? No lo sé todavía, pero igual, hay algo que no me gusta. Escúchame, si ese pata comienza a ir al departamento de las chicas, tú normal, tranquilo, no te vayas a pelear. Igual también ya fuiste amigo de Gael, ¿no? No, qué marco. Eso era diferente, él entró legal. En cambio, este patín, no. Este es faltoso. Pero tranquilo, que el Johnny no tranza con el enemigo, ¿ah? Escúchame, si quieres hay que pedir la cuenta, ¿sí? La cuenta, por favor. Mejor vámonos rápido, porque la verdad no quiero volver a tener ningún incidente con él. Ya, pero escúchame, no te preocupes. Esta vez yo invito, ¿ok? Gracias. ¿Taller? Sí, pero no es cualquier taller, es el nuevo taller de Johnny, enamorado de Viviana. ¿Qué hacemos acá? Lo que pasa es que como Viviana tiene una cuenta muy grande que pagar conmigo, he pensado que tal vez un noviecito la puede ayudar. ¿Qué piensas hacer? Tranquilo, brother, yo tengo un plan. ¿Quién es? Mi ex. Y su nuevo galán. Al que golpeé. Ahora los dos me tienen miedo. Bueno,
son cosas que pasan, ¿no? Sí, pero eso no debió pasar. Yo me descontrolé, no supe cómo manejar esa situación. Ahora la verdad es que no sé qué hacer. A veces cuando uno tiene muchas cosas encima, viene bien ayudar a los demás, ¿no? ¿Ayuda social? Podría decirse sí, ayuda social. Sí. Tampoco le quiero restar importancia a todo lo que te pasó, Sergio, porque es muy fuerte, ¿no? Perdiste a tu novia, a tu hermano, es terrible. Pero te puedo asegurar que hay gente, Sergio, que está peor que tú, que tiene situaciones extremas. Y tú tienes mucho para dar. ¿Eh? Antonia. ¿Qué quieres? Todo va a estar bien, mi amor. Qué fácil es quererte, no lo niego. Qué difícil el silencio al no podértelo decir. Hola. Jamás pensé dejar mi rol de amigo. Mas hay cosas que conmigo cuesta tanto decidir. Y no es casualidad. Hola, Camila. Hola. ¿Cómo está la mamá de Rosy? Mucho mejor. Me alegra que todo esté saliendo mejor. Sí, pero hay un detalle. ¿Cuál? Lo que pasa es que mi mamá te ama y quiere que mañana te vaya a comer a la casa. Pero si no quieres, yo le puedo decir. Está perfecto. Entonces, tu mamá sabe que estamos saliendo. Sí. Hola, Kaori. No los molesto más. No nos molestas. Chao, Camila. Hasta luego, profesor Leonardo. ¿Viste cómo se puso? Es mejor que no hablemos en la universidad. La gente se puede enterar. Bueno, pero ¿vamos a un café? No, no quiero hacer nada que te exponga. Mejor nos vemos en tu casa, ¿sí? ¿Cómo se lo digo a Rosy y a Viviana? Si lo odian. ¿Y en dónde vives? En Buenos Aires. ¿Conoces Argentina? No, pero dicen que es bonito. Sí, es bonito. Si algún día tus papás lo permiten, me gustaría que conocieras Argentina.